hasta Trujillo, porque allí ha pasado un hecho realmente lamentable. Es un agente policial que ya estaba retirado, pero estaba trabajando como seguridad particular y fue asesinado por unos delincuentes que ingresaron al negocio que él estaba cuidando. Nuestro compañero Alejandro Quispe tiene más detalles. Cuéntanos, Alejandro, buenos días. ¿Qué tal, Pamela y Claudia? Hola. Notan muy buenos días para la provincia de Trujillo y la región de La Libertad, en donde la cifra de homicidios continúa incrementándose. En esta vez, en el distrito de La Esperanza, en el sector Manuel Arévalo, alrededor en horas de la tarde, aproximadamente a las 3, tres jóvenes descendieron de una moto lineal y se acercaron hasta el local, en este caso donde se ofrece productos avícolas, para robar dinero. Sin embargo, se encontraron con la sorpresa de que en la puerta se encontraba el suboficial de segundo en retiro, José Lorenzo Gálvez Isique, quien se enfrentó, trató de enfrentarse con estos tres delincuentes. Lamentablemente, resultó herido y producto de este intercambio de balas, Isique, su oficial, terminó en este caso yendo al hospital regional de la ciudad. Lamentablemente, por la gravedad de sus heridas, perdió la vida. En imágenes podemos observar efectivamente cómo estos tres sujetos, a plena luz del día, sin temor a nadie, ingresan a este negocio para poder, en este caso, contextualizar dónde queda este local. Este local queda en la parte baja del distrito de La Esperanza de Manuel Arévalo. Es una zona muy transitada, es una zona de alto comercio, es una plena luz del día en donde ellos ingresan sin temor a nada, sin temor a que sean capturados. Y es ahí en donde pues se dan con la sorpresa de que se encontraba este suboficial lamentablemente en la zona. Él prestaba servicio de seguridad particular. En este enfrentamiento él termina herido de bala. Se trató en este caso de dar los primeros auxilios, fue conducido al hospital regional de la ciudad de Trujillo y lamentablemente perdió la vida. Ahora, Pamela y Claudio, también para poder precisar, las cifras de homicidios se han incrementado enormemente durante este fin de semana. Ya son 40 fallecidos en lo que va del año a producto de esta ola de violencia. El día de ayer, dos personas fueron asesinadas en la provincia de Virú. Y estos casos continúan. Sí, esto se ha incrementado enormemente. La semana pasada hablábamos de 36 fallecidos. Claro, más de uno por día. Ahora, en los últimos días estamos viendo que se vienen asesinando entre dos hasta tres personas durante este fin de semana, cifras que realmente preocupa y muchas personas se preguntan sobre esta declaratoria de emergencia que se estaría dando a lo largo de esta semana, pero pareciera que no daría resultados. Es lo que opinan muchos. ¿Cuántas veces estuvo en emergencia, Alejandro? Trujillo ha estado en emergencia cuatro veces. Fue ampliada tres veces y sin embargo no hubo resultados positivos. El año pasado, 2023, la región La Libertad cerró con 350 asesinatos. Es realmente preocupante y pareciera que este 2024 va a superar enormemente a las cifras registradas en 2023. Son 40 personas asesinadas hasta la noche del día de ayer. Ojo, porque conforme pasa las horas, lamentablemente sabemos que se encuentran cuerpos en diferentes partes de la región de La Libertad durante horas de la madrugada. Entonces, esto es realmente preocupante e indignante también por parte de la población, en donde exigen mayor seguridad. Ha habido ya dos marchas, en este caso denominadas por la paz, exigiendo más reacción a las autoridades nacionales y regionales y también por parte de la Policía Nacional del Perú. Hola, ahora brevemente nada más, Pamela y Claudia, para en este caso agregar un detalle también que alarma. En la región de La Libertad son varios alcaldes, son alrededor de 12 alcaldes que vienen siendo extorsionados por bandas criminales. Se les exige montos que van desde 50.000 soles hasta los 90.000 soles para no atentar contra su vida. Alguno de los alcaldes que denunció recientemente estas amenazas es la alcaldesa de Marmoc de la provincia de Gran Chimú, el alcalde de Casagrande, John Vargas, quien también sufrió un atentado con dinamita en su vivienda. Esta situación se repite. Por ejemplo, el alcalde de Santiago de Cao también viene recibiendo amenazas si no paga un cupo. En este caso sería atentado contra su vida. También se repite la situación en la provincia de Sánchez Carrión,
en la provincia de Ascope, la alcaldesa María Cortijo también llegó hasta Trujillo a poner la denuncia en la unidad policial de investigación para que puedan capturar a estos sujetos que vienen, en este caso, exigiendo cobro de cupos de más de 50.000 soles, ¿no? Así está la situación en la región de La Libertad. Y vamos a seguir en La Libertad. Gracias, Alejandro Quispe, por la información a esta hora del día. A propósito, Trujillo, vean, una cámara...